Okay. Cuando usted me diga. Vale. Pero voy a ver lo de la maestría. Vale. Comprendo. Vale, lo de la maestría ya sé cómo es. Vale. Tenemos que ir por lo... Ah, yo aún no me pude hacer la de Vanguard. Ah, porque me falta dinero. Sí, yo también necesito tal, ¿sabes? Pero eso. Yo ya estoy. Vale, voy. Quiero... Lo tenía clarísimo. Paula, ¿dónde estás? En el centro. Yo también estoy en el centro. Dime. ¿Algún problema? No. ¿Pasa algo? Espérate. No pasa nada, no pasa nada. Ay, qué guapo estás, cariño mío. Pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Cómo está el gusanito? Me voy. Por allí. No, pero en serio, me Sí. faltan. Esto se compra donde el pase. Si te pones en estilo y bajas, se llama... Bailemos un thanks. Vale, no, yo tengo una duda existencial. ¿Cómo se hace lo de los muñecos? Es que de verdad quiero saberlo. Puto matimao. Acabo de descubrir cómo, ahora te digo. ¿Cómo? Dime, dime, dime. Ahora te digo, ahora te digo. Primero déjame ir a ver a la vieja. La mierda, señora.
La perrete. Vale, ya estoy preparadísimo. Te digo en Otra cuanto cabra. quieras. Au. Vale, dime. Vete a mi Slayer. Vale. Mi Slayer. Personalidad. Sí. ¿Y tú lo que tienes? ¿Qué es? ¿Un gesto? Ah, vale, ya. No, déjame que encuentre lo que tengo. Yo me compro una cosa que me va a hacer mucha gracia de ver. Vale, lo tengo. ¿Dónde estás? Voy yo para allá. ¿Dónde? Estoy donde el... Pero no. Gregorio. Gregorio, voy para Gregorio. Hola. Espera, a ver. Ella es feliz así. Ay. Somos uno. Sí. Hostia, parece que tengas pinchos. No, espera. De nada. Espérate, no, no, mejor, espérate. Ay, no. Ay, no. ¿Qué pasa? Hola. Lee. Tu perra. ¿Eh? Wow. No, pero no se vaya. Ay, tengo otro. Ya no, esto no es. Ay, qué obra de arte es esta. Paula. Paula. Sí, lo estoy viendo. ¿Me puedo sentar con él a comer? Tiene buena pinta. Vale. Es lo que yo tengo mucha hambre. 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 No hay problemas, tengo mucha hambre. Es mucha hambre. Pues sí. Me perturba poder hacer esto. ¿Te molesta si te abandono y te llevo a cenar conmigo? No, pero antes te puedo enseñar esto. O bueno, te lo puedo enseñar en el directo, como Bueno, quieras. enséñame. Yo quiero ver en persona. Vale. Pau. Dime. Se me olvidó lo que estaba farmeando. Ah, no, el pagán, ¿no? Sí. ¿Pero Pan. enseña a mí? Sí, es que tengo que ir para allá para enseñar. Ah, vale. Ah, no, vale, creo que lo tienes que ver en directo. ¿Tú me ves caer a mí? No, ¿verdad? No. Pues métete en el directo. Avisa. Vale, pues déjame salir entonces, me voy a salir. Sí.
Es que se me va a hacer una petación. Sí. No, no sé si me va a salir obviamente, pero estoy enganchada a dos canciones. Una es de Bad Bunny y Arcángel. Y la otra no me acuerdo. Así va la vida. Avísame, Sí, que estoy entrando en Twitch. ay. No voy a entrar ni desde la visión de moderación. ¡Corre, que se está iniciando! Pero voy más rápido. ¡Va a pasar! Nah, no, no me da tiempo a verlo. Porque aún no me ha cargado mi Twitch. Trost. Nada, no llego porque carga No. más, puto. No, ya he empezado. Nada, Lo muy troll. luego te lo enseño. Va, pues eso, me voy a cambiar el móvil que tengo hambre. Estoy subiendo las escaleras. Vale. Pero puto vicio que le tengo al puto juego, tío. No es ni medio normal. Hola, Estel. Tremendo vicio. No, no lo sabes tú bien. ¿Y lo feliz que soy con en este juego o qué? Pues si ya tienes las dagas al 9. Sí. Yo también. Toma, le he cortado la cola. Oh, muy bien. Pues de hecho, no, no tenemos más por el estilo que estamos haciendo, de hacer todo poco a poco. Pero si no, sí. Si no, hubiésemos... Estaríamos bastante mejor, ¿eh? En plan, si no estuviésemos haciendo todas y cada una de las armaduras y todas y cada una de las armas. Ay, no.
Ahí ya está. Yo, a ver, yo cuando digo, tío, me apetece Monster Hunter, es porque me apetece Monster Hunter. Yo nunca engaño con eso. Luego nunca engaña a Monster Hunter, pero sí. Pero te apetece a los vicios insanos. Pero a ver. ¿Tú puedes jugar a Monster Hunter sin viciarte insanamente? Pregunto. Yo en mi defensa diré, nunca he jugado a Monster Hunter. ¿Has jugado a esto? Lo mismo, pero con mejores gráficos. Y en vez de partidas así, son arenas y vas poco a poco. Vamos. Y en ese aspecto sí que prefiero el Monster. Porque es mucho más relajado y eliges qué hacer, ¿sabes? Sí. Aquí depende totalmente de tener la suerte de que salga. Ay, no. Oye. ¿Ese ataque es nuevo? ¿Contra quién estás? Contra... Descríbelo, no hace falta que me diga su nombre. El de las piedras que las lanza por ahí. Ah, vale, sí. Pero de hielo. Comprendo. Acabo de salvar al lobo al decirle, no hace falta que me digas el nombre. Sí. Y de noche llegará el último momento de Minecraft, a que sí. Bueno, me voy a meter. Ah, aquí. Voy a hacer ruido. Vale, muerto. Hostia. Estel, ¿quieres ver lo que pasa ahora cada vez que entre a partida?
Pues yo tengo esto. Yo creo que está bastante con el lore del personaje que estamos teniendo en este juego. Ay, pobre Pangan, macho. Nivel 7. No sabe lo que se le viene encima. Puta. A ver, desde luego mejor que al principio de la tarde estoy. Y creo que se me nota, ¿sabes? En plan... Que estoy más vivo. Que ya te digo, tío, yo cuando he empezado directo literalmente a lo... Menos mal que me terminó el Azazin. No por nada, sino que cuando estoy en plan así, estar en una campaña es pegarse 4 tiros y medio.
Es que este juego, tío, tiene un montón de cosas. O sea, no es solamente el pase. Es literalmente, tienes el pase, luego tienes que si el nivel del Slayer, que si ay, no. Que si el no me acuerdo, tiene un montón de cosas, tío. He leído antes lo de la reforja, que me he quedado loquísimo. Alex, ya acabé de comprar la cena. ¡Holy! Y creo que, pues, no sé si estar en el 20, pero... ¡Ay, mierda! Toma, toma por culo en la cola. La reforja básicamente es... Tú puedes llegar al nivel 20 del arma, ¿no? Pero una vez que llegues al nivel 20, puedes hacer prestigio, para que nos entendamos en jerga Call of Duty. Puedes hacer prestigio al arma. Exacto. Sí, pues para hacerla doradita. Hostia. Hostia, como pueda tener una daga de estas de oro, vamos, me las meto por donde más duela, ¿eh? Y no me arrepentiré. Y no se arrepentirá. Ha muerto. Que se ha muerto el cerdo. Me han dado rumores. Rumores rumeroscos. Lobo, el Kratos con prestigio 40. Pff, dame una semana. Este es mi primer día con las dagas, ¿sabes? No, a ver si todavía técnicamente no hemos terminado el Odyssey y ahora lo que nos toca es esperar a cobrar para los DLCs. Ya hasta entonces, pues no te voy a engañar. Me la voy a pasar matando bichos como un puto campeón. Que de hecho, este es el último bicho de hoy.
Sí. Ya te digo, hoy me ha sabido mal, tío, porque es en plan. Gente, yo hoy estoy muerto. Vale. Vale, vamos a... Vamos a volver. Sí, que tampoco estabas tú muy... Muy como... Hoy no es el día de nadie, ¿eh? Hoy estamos todos tocados. A ver. Campan. Dime. Lobo, te voy a decir una cosa, el queso es la mejor. Cuidado. El queso es la mejor creación humana. El punto. El queso es una fantasía. ¿Quién creó el queso? Es Dios. Al final, el episodio fue lo que dije. Al final, Ay, no. estaba escuchando doble. 3 minutos comiendo árbol y 10 de dos bichos. Perfecto. Esos son los capítulos buenos. Pues hago un rayito a este chaval. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado hasta el final. Uno que se va a cenar algo. Pase buena noche. Se os quiere mucho. Y besitos. No.